Ya está todo. A ver, Las Grutas, que es quien hace el recorrido Bariloche-Dinahuapi, se le venció el contrato que tenía por 5 años con la provincia. Nosotros, también en la época de campaña, hablamos con Transporte de la provincia para tener una propuesta para hacer con respecto a este transporte. Como ahora se va a renovar el contrato, porque digamos no hay otra empresa que le interese este servicio, nosotros solicitamos a provincia que tuvieran en cuenta nuestra propuesta, que es el colectivo que va de Bariloche a Dinahuapi, llegue hasta el río Limay, porque hoy no llega hasta el río Limay y hay mucha gente que vive más allá de donde llega el colectivo. Y un rondín interno que, digamos, tuviera en cuenta los horarios de las escuelas y ¿Podría ser demás y municipal eso o vaya, no? ¿cómo? ¿No podría ser municipal el rondín, por Por ejemplo? ahora no lo podemos afrontar. Hace un Ah, ratito hablamos de los números que tenemos en Dinahuapi, claro. no. Pero sí logramos que la empresa ponga un rondín que solo circula por los barrios de Dinahuapi, hasta Ñirihuahua inclusive, teniendo en cuenta el horario de las escuelas, de entrada, salida de todas las escuelas. Mandamos nosotros la posibilidad de este recorrido con los horarios. Fue aceptado por la provincia y por la empresa, y supuestamente el 1 de julio comenzaba este nuevo sistema. Bueno, no comenzó porque además se demoró lo del convenio por la pandemia, digamos, está todo metido en lo mismo. Y por otro lado, el municipio sí se va a hacer cargo, que hasta ahora nunca el municipio aportó nada a la empresa que estuviera este servicio, en este momento es Las Grutas. Nosotros nos vamos a hacer cargo del boleto estudiantil para que Bueno, los chicos puedan seguir una viajando buena. en forma Ahí va. gratuita.